Mal, ¿por qué mal, Ian? Tell me. Aquí ya me dijeron que igual no hicieron nada. Ok, perfect. Thank you, Hailey. Dulce, me parece que no. Ok, Ian, sí, estuvo lloviendo el fin de semana. Muy bien, chicos. Ok, primero, voy a comenzar diciéndoles que quien no tenga el libro de inglés tiene únicamente hasta el día lunes 20 para tener el libro. A partir, hasta el lunes de la próxima semana, así es. A partir del lunes, quien no tenga el libro no se van a recibir trabajos. Es decir, la calificación será de cero. ¿Ok, chicos? ¿Esto por qué? Porque ya se les dio demasiado tiempo para que pudieran adquirir el libro y son órdenes de dirección. ¿Ok? Es decir, repito, el día lunes 20, quien no tenga el libro y no trabaje en libro, por lo tanto, obviamente no va a entregar actividades en el libro. Y su calificación será de cero, ¿ok, chicos? Hasta aquí. ¿Alguna duda, los chicos que no tienen libro? ¿En casa, chicos? Ahorita esta semana todavía voy a estar revisando los que no tengan libro, actividades en libreta, ¿ok? Pero a partir de la próxima, el día lunes, ya no. Otra cosa, chicos. Les pido que por favor las tareas las entreguemos completas, es decir, trabajamos en libro y libreta. Me tienen que mandar foto del libro. Las actividades que realizamos en el libro me mandan foto y a veces hacemos oraciones o ejercicios en la libreta. También me tienen que subir foto de la libreta. Si ustedes me las entregan incompletas, van a tener un 6. Hay que fijarnos bien en el plan de trabajo. En el plan de trabajo viene la rúbrica de evaluación, viene 10, 8 y 6 y qué calificación van a obtener dependiendo del trabajo que ustedes entreguen, ¿ok, chicos? Y otra cosa, hay que fijarnos bien en qué archivo subimos. Porque, por ejemplo, en un grupo me enviaron otro archivo que no tenía nada que ver con inglés. Por lo tanto, tuvo cero, ¿ok? Entonces, hay que fijarnos bien en qué es lo que estamos subiendo. Chicos, en casa, ¿alguna duda? Nadie me está contestando, por favor, dime. Puedes revisar si puedes entrar. Se supone debería de estar todavía abierta la tarea. Y de no ser así, te pido subas la tarea pasada con esta. ¿Ok? Ok, entonces te pido la subas junto con la del día de hoy, ¿ok? Y ahí me anotes, por favor. Así es, Hailey. El libro se consigue en la escuela, por favor, chicos. ¿Qué otra cosa? Ah, chicos, aquí. Celulares únicamente si yo lo autorizo. Si yo veo un celular afuera o lo están utilizando, a la primera llamada de atención yo lo retiro. ¿Ok? Por favor. No, Stephanie. Quienes no hayan subido porque no tenían correo institucional o cualquier otra situación, únicamente voy a recibir el día de hoy, se les va a habilitar la tarea, van a poder subir su tarea y me van a enviar la de la semana pasada y la de esta semana, ¿ok? Sí, Stephanie, la de la semana pasada la vas a poder subir con la de esta semana, ¿ok? Por favor. ¿Alguna duda, chicos, hasta aquí? Profa, únicamente los que no la subieron. Sí, únicamente las que no las subieron, ¿ok? Ahora les voy a compartir el plan de trabajo, ¿ok, chicos? Listo, please tell me, can you see my screen? En casa, chicos, ¿pueden ver lo que les estoy compartiendo? Ok, perfect, thank you, Ian, thank you, Hailey, Sí, thank you, profa. América. Ok, el día de hoy vamos a ver Culture Corner and Everyday English, ¿ok? Nuestro objetivo va a ser comprender información sobre la bandera de Estados Unidos para resolver actividades y, bueno, conocer frases para presentarse y saludar en conversaciones cotidianas.
En la introducción, bueno, ya saben, deben participar en clase. De esta forma yo puedo escuchar su pronunciación y saber que me están poniendo atención, tanto en casa como aquí. ¿Ok, chicos? Recordemos que la participación cuenta. Al final de la clase yo les digo quién obtuvo participación y quién no. Recuerden, debemos anotar toda información importante, sobre todo en gramática, ya que a veces en el libro no viene muy explicado y yo lo complemento en pizarrón, ¿ok? Entonces debemos copiar. Vamos a iniciar con una actividad introductoria. Vamos a ver vocabulary, reading and listening, writing, listening and pronunciation, ¿ok? Vamos a recordar, chicos, le deben tomar foto a actividades de libro y libreta, eso agregarlo a un documento y eso subírmelo a EduCap, ¿ok, chicos? Y bueno, en nuestra evaluación de productos, ya sabemos, entrega de trabajos completos y presentables va a ser 10. Entrega de un trabajo presentable con actividades completas únicamente del libro va a ser un 8 y un 6 si me entregan actividades inconclusas, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿No? Ok. Perfecto. Entonces, chicos, vamos a continuar con la clase. Les voy a compartir el libro, ¿ok? Discover One. Ok, chicos. ¿Proyector? No. Por el momento, no. Les voy a compartir. Ok. Sí, adelante. Ay, ay, ay. Ok, recordemos, la clase pasada hablamos acerca de jobs, right? Yes. Ok, vimos lo de reading and writing, leímos el diálogo, ¿cierto? Y vamos a terminar. Vamos a hacer el último, que es write a questions, ¿ok? Num page number 11, please. En casa, chicos. Page number 11. Ok, great questions. Answer them. Ok. En el primero tenemos el ejemplo. Kate and actress. Chicos, guardamos silencio. Primera llamada. Kate and actress. Ok. Tenemos, ¿is Kate an actress? No, she isn't. She's a student. ¿Cómo vamos a contestar? De acuerdo aquí. En la pregunta, lo único que vamos a agregar es is o are. Is, si es he, she or it, o are, si es you, we, you and they. ¿Ok? Recordemos eso. Hay que fijarnos bien quién viene al inicio para, en base a eso, definir si es is or are. ¿Ok? Y posteriormente, lo que sigue, por ejemplo, John Student sería: ¿Is John a student? A. ¿Por qué A? Porque va antes de una consonante. Si fuera antes de una vocal, sería an. ¿Recordamos eso? Lo de a y an. ¿Sí recordamos, chicos, en casa? A y an. Sí, maestra. Ok, perfect, thank you. Entonces, chicos, por favor, vamos a ir respondiendo. Les voy a dar 5 minutos para que respondamos. Por favor, chicos. Si tienen alguna duda, por favor, me dicen. No, no, no. Ahorita no vamos a hacer las oraciones. Ah, no tienes libro, ¿cierto? Ok. ¿Podría juntarse con alguno de tus compañeros? Por favor. Tenemos libros. ¿Te puedes juntar con tu compañero, por favor? Para hacer las oraciones, únicamente 5 minutos, por favor, chicos. Las encierro, maestra. No, tenemos que realizar oraciones, que diga preguntas, ¿ok? Pregunta con respuesta. Ahí tenemos el primer ejemplo, number 1, Kate actress, ¿ok? La pregunta es, ¿is Kate an actress?
La respuesta es no, she's a student, ¿ok? Vamos a hacer las preguntas de acuerdo al diálogo que tenemos del lado derecho. Para contestar preguntas, ¿Tenemos que leer qué? La ley, no hay... El diálogo, así es. Estamos aquí, vamos a hacer estas oraciones en libreta, por favor, chicos, 5 minutos. Aquí, en la primera, ¿qué sería? Primero, hagamos preguntas. ¿Cómo va la pregunta? ¿Cómo creas la fortuna? No. John, student. Basémonos en el ejemplo de arriba. Is your student? ¿Y John, te faltó algo? No. ¿Is John? Is your... A. ¿Por qué? Porque va, es una consonante. Antes de la consonante va únicamente A. Si fuera una vocal como actress, va an. Entonces sería, ¿is John a student? Is your answer? Yes. Copiamos la pregunta, chicos. Ok, sería el número 2. Ponemos 2, ¿vale? Para que no copies la 1, porque esa ya está. Aquí viene, bueno, aquí, student. ¿Y John student? No. No estaba bien, ¿no? Sí, estabas bien. Sí, recordemos A para consonantes y AN para vocales. Ok, a ver, más fácil. Ok, chicos, en casa todo bien. Stephanie, en libreta, por favor, porque vas a realizar preguntas y respuestas. Ok, vamos a utilizar únicamente A. Ok, vamos a utilizar la A before the A, E, I, O, U. Ok, y AN. Before consonant. Ok, chicos, la A va a ser antes de A, E, I, O, U y AN antes de consonantes, ¿ok? Resto del vocabulario. Ok, chicos, please. ¿En qué te equivocaste? A ver. Otra vez me equivoqué y lo tenía que borrar. Ok. John, estás hablando de él. Tenemos anotado verb to be about question on affirmative. Yes. No. On the affirmative. Ok. Aquí. ¿De quién estamos hablando? De él. ¿Qué es?
¿Cómo se dice él en inglés? No. He is. Y si para pregunta lo único que hacemos es voltear, ¿cómo iría? Is he, ¿no? En este caso no podemos poner is. Ah, pues mira, aquí está. Cuestión. Is he. Pero no podemos poner he porque tenemos el. Entonces sería is John. Is John. Entonces copiamos is John. H. Chicos, en casa tenemos alguna pregunta, please. Tell me. ¿No lo puedes sacar? Yo No. No, no puedo hacerlo más grande. maestra, ya solo me falta una, pero para poner, por ejemplo, quiero poner autor favorito. Primero pongo author favorite o favorite author. Ok. Sería number four, right? ¿En qué? ¿Quieres contestar o al realizar la pregunta? Bueno, de las dos formas se dice favorite author, ¿ok? Favorite author. Finish. Perfect, thank you, Ian. Vamos a esperar unos minutos más y continuamos, ¿ok? Chicos, si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor díganme. Okay, is John a student? No. I'm new here. What's up? I don't. My student. Okay. Aquí ella le está diciendo, Hi John, my name is Kate. I am a student here too. Tú es también. Por lo tanto, te están a entender que él también es estudiante. Él es estudiante. Okay. Entonces, yes, he is a student. ¿Ok? Sería la respuesta de acuerdo aquí. Yes, he is a student. ¿Ok? Please. Sí, vamos a hacer la pregunta y si es sí o no. Yes, he is, no, he isn't. La clase pasada, sí. Miércoles. No. Ajá, no, no, no asististe el día miércoles, pero tampoco tomaste clase en línea. Ok, bueno, aquí tenemos en la tablita, vimos lo que es the negative form about verb to be and the question form about verb to be, ok. Entonces, aquí vemos que
Lo único que haces a la hora de preguntar es cambiar. Si es I am, ahora es am I. Al revés, solo volteas. Aquí lo tenemos en la tablita. Am I. ¿Ok? Am I a teacher? Yes, I am a teacher. ¿Ok? Ahora, con he, she, and it es is she or is he or is it. ¿Ok? And with we, you, and they es are we, are you, or are they. ¿Ok? Lo único que vamos a hacer es cambiar. En este caso no tenemos los pronombres, pero tenemos un nombre. John es un nombre. Por lo tanto, ¿qué sería? ¿Cómo decimos él? No. He. ¿Ok? Entonces, para he, ¿qué se utiliza? El is. No. Sería, ¿is John? No. Se quita el he, porque el he es el pronombre. Ya estamos sustituyendo el pronombre con un nombre. Estamos hablando de John. No. ¿Is John? Porque estás haciendo una pregunta. ¿Is John? Pero antes de student va algo, que es a o an. Entonces, ¿qué sería? Sí. No, me equivoqué. Remember. And. Y A. Ok, chicos. And with A, E, I, O, U. Y A with consonante. El resto de vocabulario, ¿ok? Recordemos realizar todo con lápiz, por favor. Y más en libro, chicos. ¿Ok? Sí. Sería A. ¿Ok? Y John a student, sí. Y ya, sí. Si respondes yes, he is, o no, he isn't. Aquí tenemos forma negativa. Y aquí tenemos forma afirmativa, ¿ok? Solamente hay que fijarnos, por ejemplo, aquí tenemos dos. Estamos hablando de ellos. ¿Cómo se dice ellos? Ok. I, you, he, she, it, you, we, and they. ¿Ok? I, yo. You, tú. He, él. She, ella. It, eso. You, ustedes. We, nosotros. Y they, ellos. ¿Ok? No, porque está hablando de John y Kate, de ellos. They. ¿Ok? Are John and Kate? Ok, copiamos, vayamos resolviendo porque se nos está yendo el tiempo, ¿ok? Y ahorita checamos este. No, porque estás hablando de ellos y cuando dices, hablas de ellos, ¿qué es? They, sí, pero ¿qué es? Pero, antes que va, si es ellos, no es is, es are. ¿Qué va entonces? Are, aquí sí está bien porque se dice, no, John is from England and Kate is. Eso sí está bien, porque ya estás hablando de John. Pero aquí estás, tienes John and Kate, entonces sería are. ¿Ok? Are Yes. we or they are? We es nosotros. Ah. They es ellos. They, are. ¿Qué sería? Are John and Kate, perdón? Sería primero entonces. Are John and Kate. Ok, chicos, en casa, ¿cómo vamos? Ok, chicos, vamos a revisarlo, ¿ok? Por favor, ponemos atención en casa. No.
Here. ¿Quién me dice number two, please? Chicos, tell me, number two, please. Okay, and the answer? No, the answer, just three, two. ¿La respuesta? Sí, ¿y cuál es la respuesta? ¿Es estudiante o no? Okay, vamos a ver. Yes, number two, is John a student? Yes, he is. Okay, chicos. Please, number three. Wait, your name, please. Yes. Diego Alexis. Okay, and your name, please. Diego Leonardo, please tell me number three. Ok, no. Vamos a revisar. Primero, estás hablando de ellos. Por lo tanto, utilizamos el verbo to be are, ¿ok? Porque es de ellos. Entonces, ¿are John and Kate from the USA? Y la respuesta sería, no, they aren't. ¿Ok? Kate is from New Zealand and John is from England, ¿ok? Hay que escribir las respuestas completas, chicos, por favor. Now, please, en casa, number Maestra, four. Tell me maestra, an... una molestia. Dice mi compañera Samantha que los de inglés avanzado no oyen nada y la maestra no les hace caso. Ok, wait me, please. Ok, chicos, denme un momento. De cámara. Okay, chicos. Now, please, en casa. Number four, please. En casa, ¿quién me apoya diciéndome la number four, por favor? Chicos, número cuatro. Recuerden, es para participación. Yo, maestra, bueno, no sé si me salga. Okay, Ian.
Tell me, Es una please. pregunta y yo le... Ah, la nombre, la 4, ¿verdad? Así es, la cuatro, please. Yo puse... No, its favorite author is Paulo Coelho, algo así. Su nombre del autor. Ok, sí, pero te faltó realizar la pregunta, ¿ok? ¿Cómo sería la pregunta, Ian? ¿Qué le Sería... agregamos al inicio? Sería... Ay, ¿cómo se dice? ¿Am, is o are? Wait me. Sí, ahí Ian. voy. ¿Es is, Está. no, profa? Ok, yes. ¿Por qué? Porque Es estamos actor. hablando. Estamos hablando del autor favorito de Kate, ¿ok? Sí, yo, ya Entonces, es... is. Who is your favorite author? No. Vamos a ver, ¿ok, Ian? Is ¿Cómo Kate está? and favorite author? Yes, is Kate's favorite author Mark Twain? No, he isn't. Her favorite author is Paulo Coelho. ¿Ok, chicos? Chicos, ¿quién dice la número 5, please? Ahí, a ver. ¿Qué otro? ¿Ya? ¿Nada más esto? Tu pluma está bien fea, ¿eh? Chicos, ¿quién me dice la número 5 en casa, please? Chicos en casa, nadie, recuerden, es para participación, ¿eh? Únicamente llevo tres. ¿Y los demás? No están en clase, no respondieron. Ok, otra cosa. En sus tareas, chicos, no me entregan una tarea, vaya, súper limpia. Sin borrar, con lapicero. ¡Wow! Recordemos, es lo que trabajamos en clase, chicos. No es para que, ok, ya les di la respuesta, le tomo foto y en la tarde lo paso a mi libro y ya está. No. Trabajo que yo vea con lapicero, que parezca que literal copió, chicos, definitivamente va a tener un cero. ¿Ok? Aunque me lo entreguen completo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no me están trabajando en clase. Y no se trata de eso, se trata de que me trabajen en clase. Ahora, si me participaste en clase todo el tiempo y tu trabajo está impecable, bueno, sí te voy a creer que tu trabajo está impecable. ¿Por qué? Porque aquí en mi lista me parece que tienes participación, pues obviamente tu trabajo va a estar impecable, ¿ok, chicos? Pero de no ser así, definitivamente no les voy a poder poner la calificación, ¿ok? Por favor, chicos. Ahora, entonces, aquí número 5, ¿quién me apoya? A ver, dime. Sí, ¿con qué harías? ¿Con is, are o am? Están hablando de las historias de Coelho. Estás hablando en primera, en plural y sobre una cosa. No, 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 no. Is, are o am. No, porque estás hablando de las historias, estás hablando en plural, de las historias. Are. Are, ¿ok? Ahora, después, ¿qué iría? Al Coelho's story is full of magic. ¿Y la respuesta qué sería?
Sería yes, they are o no they aren't. ¿Qué sería? Ok, vamos a ver. Yes. Are Coelho's stories full of magic? Yes, they are. ¿Por qué? Recordemos, chicos, lo único que tenemos que hacer para responder bien es leer bien. Darnos cuenta de quién estamos hablando, de quién vamos a preguntar. Si estamos hablando de algo en plural, es con are. Si estamos hablando de ella, es con is. Si estamos hablando de él, es con is. Si estamos hablando de ellos, es con are. ¿Ok? Les pregunto, ¿tienen alguna duda con el verbo to be? Ok, a ver, chicos. ¿Quién ha estado en desde la primera clase? Tú, ¿verdad? ¿Estuviste desde la primera clase? Desde el lunes. Miércoles. ¿Alguien estuvo desde el lunes? ¿Tú? ¿No? No, el lunes, no, ok. ¿Tú sí viniste el lunes? ¿El lunes? Sí. ¿No notaste nada? Creo que sí. Yo vine desde el lunes. ¿El lunes? ¿Qué fue? Lunes... 7, creo. No. Eso lo vimos en introducción. Ok, no te preocupes. Chicos en casa, pregunto. ¿Tienen duda con el verbo to be? ¿Quieren que lo veamos otra vez desde su forma afirmativa, negativa y pregunta? Por favor, díganme la verdad. Necesito que les quede claro, porque si esto no les está quedando claro, no vamos a poder avanzar, chicos, por favor. Chicos en casa, por favor, no me están contestando. Yo no sé, ¿me entienden o no me entienden? ¿Saben de qué les estoy hablando o no? Por favor. Ok, lo voy a repetir porque muchos tienen duda. Entonces, vamos a empezar con el verbo to be, ¿ok, chicos? Desde el inicio. Vamos a empezar with I, you, he, she, it, you, we, and they. Ok, desde aquí, ¿sabemos qué significa cada pronombre, chicos? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Are you sure? Chicos, atrás. Les estoy preguntando si sabemos qué son si sabemos los pronombres en español. ¿Lo sabemos? Ok, hay que poner atención. Es la última clase que voy a dar esto, ¿ok? Entonces, I, yo, ¿ok? Lo voy a poner aquí al lado. Es yo, you, tú, he, she, it, you, ustedes, we, nosotros, they, ellos, ¿ok? Entonces, yo, tú, él, ella, eso, ustedes, nosotros y ellos, ¿ok, chicos? Ahora, affirmative. ¿Cómo es affirmative? Fácil. Ok. I am. You are. He is. She is. It is. You are. We are, and they are. Ok, chicos, please. Bueno, al final les digo. Esta es la forma afirmativa, ¿ok? Ahora, la forma negativa, chicos. La forma negativa es...
You aren't, he isn't. She isn't. It isn't. You aren't. We aren't. And they aren't, okay? Ok, chicos, hoy un poquito chueca, pero... Ok. Ahora... En cuestión, sería, únicamente cambiamos, cambian de lugar. Entonces sería, am I or are you, is he, is she, is it. Are you, are we, and are they, ok chicos, ay me fui súper chueca, qué horror. Esto es ya de pregunta. Así es, esto ya es en pregunta. Ok. Are you? Ok, chicos, en casa, ¿alguna duda? Entonces, empezamos desde esto, desde saber qué significan en español. ¿Ya lo sabemos? Ok, ahora, ¿qué significa el verbo to be? El verbo to be, ¿qué es? O estar. Así es. Es el verbo... ser o estar, ¿ok? Les pido, por favor, chicos, esto lo tienen que tener en libretas. Si en su tarea no me suben foto de esto, va a estar incompleta, ¿ok? Entonces, ya tenemos yo, tú, él, ella, eso, ustedes, nosotros y ellos. Ahora, nuestra forma afirmativa, I am, yo soy o estoy, you are, tú eres o estás, he is, él es o él está, it, she is, ella es o ella está. It is, eso es o eso está. You are, ustedes son o ustedes están. We are, nosotros somos o nosotros estamos. Y they are, ellos son o ellos están. ¿Ok? En la forma negativa le agregamos el not. ¿Ok? Pero vamos a estar trabajando con la abreviación. Isn't. Ok, vamos a juntar el is con el not. Vamos a quitarle la O y vamos a agregar el apóstrofe, ¿ok? Así con el aren't. Y bueno, aquí sería I'm not. ¿Ok, chicos? Y en la pregunta, al momento de realizar una pregunta, ¿qué vamos a hacer? Únicamente vamos a voltear lo afirmativo. Entonces, si es I am, va a ser am I. Si es you are, va a ser are you. Si es he is, va a ser is he. Y así sucesivamente, ¿ok? Lo único que hace es que se voltea. Hasta aquí, ¿alguna duda? No. Ok, recordemos, el verbo to be es un verbo, ¿ok? No podemos poner dos verbos juntos, por ejemplo. Es decir, no voy a poner it is... Ay, Dios. Bueno, eso todavía no lo vamos a ver. Pero quiero que les quede clara esta parte, ¿ok, chicos? Necesito que tengan bien presente. El I siempre va a ir con el am. Siempre, siempre. Nunca va a ser I is o I are. No. ¿De la qué? I'm not.
I-apóstrofe-M-N-O-T. Ok, chicos, Russo, ¿lo estás haciendo en un documento? ¿Lo del libro? No, tiene que ser en libreta, por favor, Russo. Todo lo que se ve en clase, si no tienes el libro, tiene que ser en libreta. Y chicos, les recuerdo una vez más, es hasta el día lunes 20 que tienen para tener el libro. Posteriormente no se aceptarán actividades, ¿ok? ¿No tienes libreta, Russo? ¿Tienes que tener alguna libreta? Por favor. Y, ok, ahora el you, we and they siempre va a ir con el are, chicos, siempre. Nunca va a cambiar, nunca va a ser you am, nunca va a ser you is, siempre va a ser con el are, ¿ok? Hay que tenerlo bien presente. Y lo que es he, she and it siempre va a ser con is, nunca va a ser with am or with are, ¿ok, chicos? Siempre va a ser con is. ¿Hasta aquí alguna duda? No, necesito que esto les quede bien claro porque con esto vamos a estar trabajando. Y si esto no les queda claro, no podemos avanzar. ¿Ok, chicos? En casa, recordemos, siempre va a ser con el mismo, siempre, siempre, nunca va a cambiar. ¿Ok? Nunca. Perfecto. Ahora, ya terminamos de copiar, chicos, en casa. Así es. No. Ya, por favor. Ok, gracias chicos. Ahora vamos a continuar, ¿ok? Write a dialogue like the one shown. Ask about nationality, your favorite writer and favorite story. Then act it out with your partner. Ok, vamos a escuchar, please. Escuchamos, chicos, por favor. Okay, no se escucha. Okay, chicos, no sé por qué no se está escuchando. ¿En casa escuchamos? No, mis. Ok, no importa. Entonces, vamos a escribir un diálogo, ¿ok, chicos? Aquí, vamos a hacerlo como el ejemplo, ¿ok? Bueno, no como el ejemplo porque únicamente que nos está pidiendo que preguntemos nacionalidad, trabajo, escritor favorito y historia favorita, ¿ok? Son cuatro cosas. Nacionalidad, trabajo, escritor favorito e historia favorita. Entonces, chicos, deben de hacer un diálogo. Por favor, ¿tienen alguna duda? Vamos a basarnos un poco en lo que tenemos aquí, ¿ok? Chicos, por favor. Chicos, ¿aquí alguna duda? Chicos, ¿alguna Sí, duda? ¿cómo que un diálogo? Sí, un diálogo como el de John y Kate. Ok, chicos, por favor. En la libreta, profa. Así es, chicos, en la libreta, por favor. Vamos a preguntar, vamos a usar el... Vamos a usar el... Verbo to be, ¿ok, chicos? Por eso ya les puse forma afirmativa, negativa y pregunta, ¿ok? ¿Cómo vamos a preguntar cuál es la nacionalidad? ¿Cómo vamos a preguntar cuál es su trabajo? ¿Cuál es su escritor favorito y cuál es su historia favorita, ¿ok? También hay que tomar en cuenta preguntas like what, who, ¿ok? Por ejemplo, aquí ya está, where are you from? Van a poner igual, no sé, por ejemplo, Paul and Isa, no sé.
Y ya empezamos desde aquí. Where are you from? Y ya le inventan que a lo mejor Isa es de Brasil. I'm from Brazil, and you? Y ya le contestan, no, pues a lo mejor Paul es de Perú. Ok, Paul, I'm from Peru. I'm from Peru, ok. Después, job. Ok, chicos, ¿alguna duda? Ok, Russo, te pido por favor comunicarte con la institución para comentar esta situación que no vives aquí en Puebla y no puedes conseguir el libro para que ellos te den una solución, ya que esta es una instrucción de dirección, ¿ok? Por favor. Chicos, 5 minutos, por favor, para que realicen su diálogo, please. Ah, es que hay que habilitar una parte, profe, para que se pueda escuchar. Al momento de compartir, hasta arriba aparece la bocinita. La habilité y habilité la una parte para que no. Profe, no, entonces no tengo idea qué pasó ahí. Ok, chicos, 5 minutos, please. Sí, por favor, chicos. ¿Pueden ser cualquier nombre? Sí, cualquier nombre. Del diálogo que sea. El diálogo, así como este, únicamente cambiamos nombres, cambiamos nacionalidades. Te está diciendo que preguntas acerca de nacionalidad, trabajo, favorite writer and favorite story, ¿ok? Por ejemplo, aquí, what's your favorite writer? Y ya pregunta. Responde, my favorite writer is Paulo Coelho. Después, what's your favorite story? Ok, my favorite story is the Alchemist. Ok. Sí, profe. Three minutes, sí, en inglés. Empezamos la. Si quieren, únicamente hagan las preguntas del diálogo. Es decir, como preguntamos nacionalidad, trabajo, favorite writer and favorite story. ¿Ok? Y en casa ya respondemos. Aquí únicamente, chicos, 4 preguntas. ¿Ok? 4 preguntas acerca de nacionalidad, trabajo, favorite writer and favorite story. Sí, nada más las preguntas, chicos. 3 minutes, please. Por ejemplo, aquí en el diálogo ya tenemos la de nacionalidad. Sí, pero ahorita únicamente les estoy pidiendo las preguntas, ¿ok? Únicamente, ¿cómo preguntamos la nacionalidad? ¿Cómo preguntamos trabajo? ¿Y cómo preguntamos cuál es su autor favorito? ¿Y cuál es su historia favorita? Este autor favorito e historia favorita. Son 4 preguntas. Chicos, no los veo trabajando. ¿Qué están haciendo? ¿Y lo que acabo de pedir? Ok, nos pasamos aquí adelante, por favor. Ok, tenemos que hacer 4 preguntas. Ok, nacionalidad, trabajo, escritor favorito y historia favorita. Aquí lo tenemos, los 4. Ok. Pero ahorita solo estoy pidiendo las preguntas.
¿Ok? ¿Cómo preguntas de dónde es? No. Are you working? Aquí está. ¿Dónde está? Aquí. Where are you from? Where are you from es de dónde eres. Estás preguntando nacionalidad. Sí. Ya les di la primera. Compramos las preguntas y las respondemos. Sí, pero las vamos a responder de tarea, ¿ok? Ahorita únicamente quiero las preguntas, please. A ver, chicos, no me están trabajando. Es la tercera vez que les llamo la atención. Les pedí que, por favor, se cambiaran de lugar. No me están trabajando. Entonces, por favor, les pedí que realicemos preguntas. ¿Cómo preguntamos de dónde son? ¿Cómo preguntamos cuál es su trabajo? ¿Cómo preguntamos cuál es su escritor favorito? ¿Y cómo preguntamos cuál es su historia favorita? Si aquí no me están trabajando, bueno, en primera no van a tener participación. Y en segunda, lo que me suban como tarea, no se los voy a contar. ¿Por qué? Porque no me están trabajando en clase. Por favor. ¿En casa, chicos, todo bien? ¿Alguna pregunta? Yo puedo ser muy buena onda, de verdad, chicos. Si ustedes me preguntan, yo les puedo repetir el verbo to be hasta que les quede claro. Yo no tengo ningún problema. Pero necesito que ustedes me apoyen poniendo atención. Si ustedes no me ponen atención, no me participan, definitivamente, ¿cómo los ayudo? ¿Ok, chicos? Por favor. Perfect. Por favor, me van diciendo conforme vayan terminando. Listo, ya pasaron los 3 minutos, ¿ok? ¿Quién tiene la pregunta about nationality? Chicos, ¿cómo preguntamos nacionalidad en casa, please? Where are you from? ¿O quién? ¿Quién me dijo, chicos? Luis Alejandro, right? Sí. Ok, thank you, perfect. Where are you from? Now, ¿cómo preguntamos about jobs, chicos? ¿Aquí? ¿Cómo preguntamos? Del trabajo, ¿en qué trabajan? Where you work? ¿En casa, chicos, alguien? Yo, profe. Okay, tell me, please. Where do you work? Okay, yes, it's correct. Or what's your job? Okay? Okay. Where are you work or what's your job? Okay? La primera es ¿en dónde trabajas? Y la segunda es ¿cuál es tu trabajo? Que en sí estamos preguntando cuál es tu trabajo. Entonces sería, what's your job? ¿Ok? Yes, que es, where are you from? ¿Ok? What's your job? En casa, please, about favorite writer. Yo. J-O-B. En casa, chicos, about favorite writer, please, ¿cómo preguntamos? Is this the, what is your favorite writer? Yes. What's your favorite writer? Perfect. ¿Quién me dijo? Please tell me your name. ¿Dulce? Sí, Dulce Lilia. Okay, Dulce Lilia. And favorite story. ¿Cómo preguntamos cuál es su historia favorita, chicos? Tell me. Yes, your name, please. José Vadillo. Ok, perfect. Vamos a continuar ahora sí, ¿ok, chicos? Ahora sí vamos a pasar a Culture Corner, ¿ok? Entonces, listen and say. Ok, vamos a ver, vamos a escuchar, chicos, por favor. About days, right? And
Ok, chicos, ¿se escuchan? ¿En casa? ¿Mande, Miss? ¿Escuchan en casa? ¿Chicos? ¿Qué, Miss? Perdón. Que si escuchan. No, Miss. Okay, wait me. Deberían escuchar. Okay, a ver. Saturday and Sunday are on the weekend. Saturday and Sunday are on the weekend. Okay, pero vamos a. Saturday and Sunday are on the weekend. Okay. ¿Cuáles son los días del fin de semana? Saturday and Sunday are on the weekend. Saturday and Sunday, ¿ok? Saturday, sábado, Sunday, domingo, ¿ok? Now, days, please. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, ahora los meses, vamos en orden, okay? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Okay, chicos. Ahora reading and listening. What colors are on the American flag? What are the stars for? Ok. Vamos a ver los colores de la bandera de Estados Unidos y sobre sus estrellas. Ok. Escuchamos, please. The American flag is red, white, and blue. The stars are for each state of the USA. Ok. Es red, white, and blue. Ok. Rojo, blanco y azul es el color de la bandera de Estados Unidos. Again. The American flag is red, white, and blue. The stars are for each state of the USA. Okay. Now, aquí tenemos January 1st, New Year's Day, June 14th, Flag Day, July 4th, Independence Day, 4th, Thursday in November, Thanksgiving Day, and November 11th, Veterans Day. Okay, chicos? Now, ¿quién me ayuda leyendo este texto, chicos, para participación, please? Yo. ¿Tú? Okay, ven aquí. Lees conmigo, please, Evelyn. Esto. Todo. Fuerte, Benin, para que te escuchen. Sin miedo, nadie se va a burlar, nada. Okay. Perfect. Thank you, Evelyn. Now, tu escritor favorito e historia favorita. Sí. Okay, chicos, entonces, the flag of the USA is the symbol of a great nation. It has 7 red stripes and 6 white stripes. It also has 50 white stars, one for each state of the USA. The flag is on buildings of every public institution. The flag is also on houses on important holidays, okay?
Chicos en casa, ¿quién me dice de qué habla este pequeño texto, please, para participación? La bandera, las estrellas. Ok, sí, pero más específico, ¿qué nos está diciendo? ¿No? ¿Qué es un símbolo nacional? Así es, ¿qué más? Ok, nos está diciendo efectivamente que es un símbolo nacional, que tiene siete franjas rojas y seis franjas blancas. Tiene 50 estrellas por cada estado de Estados Unidos y que se suele ver la bandera en edificios de instituciones públicas y en las casas cuando hay alguna celebración importante, ¿ok, chicos? Así es, por ejemplo, el 4 de julio. Allá es el 4 de julio. Así es, que es el día de su independencia de Estados Unidos. ¿Ok, chicos? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, now, did you know the Star and Stripes is the nickname of the U.S. flag? ¿Ok? Now, vamos a continuar, ¿ok, chicos? Great team. Ok, me van a hacer una oración, chicos, en su libreta describiendo la bandera de México, ¿ok? Así como nos describieron la bandera de Estados Unidos, que nos dijeron que tiene 7 franjas rojas, 5 franjas blancas y 50 estrellas. Me imagino que en inglés. Así es, en inglés, chicos, por favor. ¿De la bandera? Sí, de la bandera de México, ¿ok, chicos? Así es, en una oración, ¿ok, chicos? Únicamente una oración describiendo nuestra bandera, por favor. 2 minutes, please. Sí, en inglés, chicos. 2 minutos, por favor. In English. Empezamos. Vamos a empezar. No. Vamos a empezar the flag. Of, sí, con lápiz, chicos, por favor. The flag of Mexico. Así van a empezar, ¿ok? The flag of Mexico has, la bandera de México tiene, y ya ponemos los colores rojo, blanco, verde, blanco y rojo. Has, maybe, has 3 colors. Green, white, and red. Okay, chicos, 2 minutes, please. ¿Cómo? Ah, pues sí, se puede haber con. Okay, chicos, please, en casa. 1 minute, please. ¿Alguna duda, chicos? ¿En casa alguna duda aquí? Red es rojo. No, tienes que escribir.
Exacto. ¿Cómo? ¿Cactus qué? Franja, stripes. Stripes. Tiene tres colores. White, red and green. Okay. 1 minute, chicos, please. Ya terminamos en casa. Tell me. Red, white, and green. Yes. Okay, perfect. Okay, Hailey, please tell me your sentence, please. Hailey? Please tell me your sentence. The flag of Mexico is a national symbol which has three colors, green, white, and red. That is an angle in the mid, in the color white. Okay, perfect. Thank you, Hailey. Chicos, ¿alguna duda? Voy a estar revisando sus oraciones que me suban, okay? Now, continuamos, please. Okay, now page number 13, pero no es es posada, ¿no? Perched, okay? Okay, chicos, now vamos a ver. Okay, no, ya no nos da tiempo. No, por favor, terminemos nuestras oraciones, okay, chicos. Ahora, please, por favor, les voy a decir, me parece que, por ejemplo, Hailey. Te pido que, por favor, la próxima clase entres al link de avanzado. Estás en avanzado, ¿ok, Hailey? Perfect. Y you're welcome. Ana Paola. Me parece que Ana Paola no está, pero está en avanzado igual. Sí, en avanzado también tiene el libro, chicos. ¿Alguien tiene dudas sobre qué nivel está, chicos? ¿En casa, chicos? ¿Alguien tiene duda en qué nivel está? ¿No? Ok, Camila. Camila, ¿hiciste tú el examen? Sí, Camila, are you sure? Okay, voy a revisar. Chicos, guardamos silencio. ¿Ya terminamos oraciones? ¿Ya terminamos todo? Cactus. No.
A ver, tus compañeros que te digan. Ok, in es adentro. ¿Cómo sería en? Arriba. Camila. No, Camila, no tengo tu respuesta en el formulario, Camila. ¿Cuál es tu correo, Camila? Please tell me. Pero yo no, Camila. Caro, a ver, Caro. Ok. Camila. No, Camila. No me aparece tu respuesta en el forms. Entonces, necesito que lo vuelvas a hacer. Te voy a enviar el formulario por aquí. Y realízalo de una vez para que te diga ahora en qué nivel estás, por favor. Entonces, chicos, voy a pasar lista, ¿ok? On. On. On a cactus. On a cactus, ¿ok? Ok, chicos, ahora, please, a Ríos Martínez, América, Danae. Present. Thank you, América. Ramírez Arellano, Fernanda Guadalupe. Ramírez Arellano, Fernanda Guadalupe. Martínez Galicia, Alessandra. Martínez Galicia, Alessandra. Martínez Ramírez, Sebastián. Martínez Ramírez, Sebastián. Guerra de Lucio Marlon Adriel. Ok, tienes participación. Ok, de Lucio Escobar Adrián Eliel. Thank you. Cortés Díaz Pedro Ángel. Thank you, Pedro. Tepoxteca Tolua Tot. Totolwa, Dulce Lilia. Presente. Thank you, Dulce. Hernández Cepeta. Thank you. ¿Tienes participación, Evelyn? Martínez Solís Samantha. Márquez Ortiz Carlos Charel. Márquez Ortiz, Carlos Charel. Ok, thank you. Serrano Rodríguez, Luis Alejandro. Serrano Rodríguez, Luis Alejandro. Presente. Thank you. Valera Valdés y Anuriel. Presente. Díaz Caro Camila. Presente. Luna Santiago Adrián. Luna Santiago Adrián. Sí, adelante. Rodríguez Herrera, Diego Alexis. Méndez Ramírez, Semiromar. Sánchez Reyes, Valeria. Solar Cuesta, Raciel. García Contreras, Ana Paola. Huitzil Niño Manuel. Huitzil Niño Manuel. Gracias. Romero Herrera, Yesenia Noemí. Rumbo Samano, Carol Hailey. Hailey. Ok. Lorenzo Sánchez, Bárbara y Dali. Presente. Thank you. Cuachil Tochimani, Iván. Rodríguez Sánchez Diego.
Okay, Vadillo López José. Thank you. Y Romero García Stephanie. Presente. Thank you. Russo, por favor, te envíe un link aquí en el chat. Por favor, te pido realices el examen. Y me digas cuando lo hayas terminado, por favor, para que te digas si estás en básico o avanzado, por favor, Russo. A ver, les voy a decir quién participó. Dame un momento. A ver, Diego Alexis. ¿Dónde está Diego Alexis? Ok, tienes participación, Diego Alexis. Diego Leonardo. Diego Leonardo. Rodríguez Sánchez. Ok, ahora Ian Uriel. Ian Uriel, tienes participación. Luis Alejandro, tienes participación. Stephanie. Stephanie, ¿tienes participación? Dulce Lilia. Dulce Lilia, ¿tienes participación? José Vadillo. ¿Tienes participación? Evelyn, ¿tienes participación? Ajá. Y Hailey, ¿tienes participación? Ok. Ahora, chicos, ya me realizaron. ¿Qué te dice, Camila, que ya lo realizaste? ¿Qué te dice? ¿Por qué no te deja entrar? Tell me. Camila, es que no, de verdad que no, Camila, no me apareces. Y Russo, ¿ya lo hiciste? Por favor, dime. ¿Cómo leer? Mordiendo. Gracias, muy amable. Y, ok, tiene que dar un permiso porque únicamente pueden responderlo con el correo institucional. Si tú estás intentando responderlo con otro correo, no te va a dejar entrar, ¿ok? Russo y Camila, por favor, les pido que lo realicen con el correo institucional. ¿Alguna duda, chicos? Por favor, en casa tratemos de repasar lo que es el verbo to be, grabarnos qué es, is, are, and am, con qué se utilizan. Si nosotros tenemos claro eso, va a ser muchísimo más fácil ya empezar a resolver, ¿ok? Va a ser más fácil empezar a hacer oraciones. Entonces, por favor, de igual forma, les pido que pongan esfuerzo. Yo sé que no es fácil aprender un nuevo idioma, pero si nosotros ponemos el esfuerzo, créanme que nos va a ayudar demasiado, ¿ok? Por favor. ¿En casa, chicos, alguna duda? Ok. Perfect. Ah, voy a ver quién participó aquí. Pedro Ángel. Pedro Ángel, tienes participación, ¿ok? Pedro Ángel. ¿Quién más? Camila, creo que sí le puse, a ver. No, a ver, Camila Díaz. ¿Dónde?
Okay. Hailey, el link de avanzado es el mismo link de todas tus clases, ¿ok? Si tú te fijas, ahí cuando entras a EduCap te viene una descripción. Y en la descripción te dice para qué es ese link. Entonces, en el link que diga que es de todas tus clases, ese es el de avanzado, ¿ok? Hailey, por favor. De nada. Ok, chicos, pues. No pasa nada, ¿están bien? ¿Sí? ¿No los lastimó? Ok, suéltalo, suéltalo, no te preocupes, suéltalo. Sí, 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 mis. ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Seguro? Cayó mucho polvo en mi mochila y abrí. Se cayó, profe. Okay, chicos. Have a nice day and see you next class. Bye. Bye, miss. Bye.